Tiene la palabra la diputada Mirta Pastoriza. ¿Cómo es el asunto este? ¿Está? ¿Ahí? Sí. Señora Presidente, me gustaría hablar brevemente de dos puntos nodales de este proyecto. El primero es la participación del Congreso en el destino de las acciones del Estado con el voto de los dos tercios de sus miembros. Las mayorías especiales no buscan impedir el desarrollo de ningún gobierno. Están pensadas para encontrar templanza en las decisiones y para forzar una reflexión colectiva que busque coherencia en la defensa del interés común. Con la inclusión de este requisito, no se pretende prohibir que el Estado se desprenda de las acciones. Lo que se busca impedir es que sean vendidas producto de una decisión arbitraria condicionada por las urgencias coyunturales. Hoy es el Poder Ejecutivo quien tiene la plena libertad de decidir su destino a través de un acto meramente administrativo. El avance de esta ley es que coloca en manos del Parlamento la responsabilidad de decidir sobre este tema. De esta manera, el gobierno que quiera privatizar va a tener que convencer democráticamente a una parte importante de las fuerzas políticas que integran el Congreso para intentar asegurar la conveniencia de la venta. Señora Presidenta, permítame reflexionar sobre la ejecutividad de este mecanismo. Hay quienes señalan que el mercado bursátil requiere de rapidez. Se sostiene que la inmovilidad de las acciones estatales podría implicar una baja en las cotizaciones y que la demora que requiere el trámite parlamentario para su venta implicaría un perjuicio. Al respecto, me gustaría señalar que cuando el Estado tomó estas acciones, no lo hizo para maximizar sus ganancias con conductas especulativas. Como tenedor, no aspira a ser un especulador más y no puede considerarla solo un producto financiero. La visión que sostenemos desde el Frente Cívico por Santiago y que compartimos con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner es la de un Estado que no se rinde a la especulación, sino que planifica fomentando la producción. El Fondo de Garantía no fue diseñado para especular, tiene un fin solidario como lo tiene todo el régimen previsional. Los recursos del ANSES deben incrementarse con la mayor cantidad de trabajadores formales que aporten al sistema. Por esta razón, la agencia deberá procurar una economía sustentable, acompañada por un Estado partícipe activamente como actor fundamental para el desarrollo económico y social. El segundo punto nodal es el de la gestación de una agencia cuya principal atribución será la coordinación de los planes de acción conjunta conforme al desarrollo de la política nacional. Las acciones en las empresas pueden generar una sinergia virtuosa, ya que ambos sectores, público y privado, pueden trabajar conjuntamente para maximizar las ganancias, pero con la responsabilidad social que aporta la mirada del Estado. Este directorio va a poder colaborar con el desarrollo de las fuerzas productivas, transformándose en un actor estratégico que acompañe el proceso de inversión. Señora Presidenta, por lo antedicho, adelanto mi voto positivo con la convicción que estamos fortaleciendo un modelo de economía sustentable y resguardando los recursos de todos los argentinos. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada.